Bueno, Máscara, ¿qué piensas de las reacciones y el incendio que ha provocado tu incursión en política? Es como decir que el Papa hubiese sido el que causara la reacción en su contra en el Estadio Nacional. No es mía la culpa de que haya un incendio en política. Es una reacción de la masa. ¿Queréis rechazar el ídolo del sexo, de placer? El plano de la cruz que lleva a la vida puede destruir al amor. Bueno, Máscara, ¿qué opinas tú acerca del sexo? Bueno, el sexo es algo realmente rico, a todos nos gusta, a todos nos encanta, y es por algo que este tipo de mensajes subliminales que ustedes están recibiendo inconscientemente pero no ven, las más exóticas y deliciosas minas. ¿Y no tienes algo para las mujeres? Porque lo que pasaba en subliminal eran solo mujeres. Ah, sí, tengo un pico gigante por ahí guardado de un comercial de la Martini. A ver, ¿qué opinarían de esto? No sé, fíjense entre el hombre y la mujer. Y ahora fíjense en esta imagen y búsquenla en la siguiente secuencia, que va a pasar bastante rápido. Bueno, este es un pico gigante. Bastante rápido, ¿no? Sí, obviamente no se ve, pero queda la imagen, lo que quieren meterte adentro de tu cabecita. El chorro de agua entre el hombre y la mujer primero. Después el chorro de líquido que sale de la botella, supuestamente, que se transforma en un chorro que te metería por el choro. Pero, y bueno, también tiene un relieve ahí, si se fijan bien, una mujer de espalda. No importa, ahora viene la imagen nuevamente y para los que tengan más imaginación, lo podrán ver. Qué maravilloso, ¿no, minita? ¿Te gustaría ese? Eso es lo que piensan los que te quieren vender Martini. Sí, es verdad, muy cierto. En todo caso, nos sale las tres veces la misma imagen, porque la tercera vez, supuestamente, uno ya ha hecho remojar el cochayuyo ya y salen blandengues, supuestamente. Porque acá lo que viene a continuación es para los hombres. Linda figura, y ahí para los dos, porque tienen que usar su imaginación. Yo no les puedo seguir diciendo todo, dónde está todo. Sigan buscando y ahí está todo. ¡Subliminales! ¡Control de masas! ¡De su conducta! ¡Masas, por Dios! ¡Multinacionales! ¡Tentáculos! Y cae la noche. ¡Despierta! ¡De pie ante la canción nacional! ¡No se dejen engañar! Asistimos a la confluencia astrológica de vibraciones en pugna, ondas ante las cuales debemos tomar partido y cuyo desenlace está señalado. Rompamos con las cadenas que nos impone la racionalidad, cuya principal fuente de emanación y enraizamiento en nuestro país es la Universidad de Chile. Cuidado con la radiación, el efecto invernadero y el monóxido de carbono, que también es un alucinógeno. Para empezar, me gustaría que me trajera sopa de hash con todos los agregados, y para mi plato de fondo me gustaría chilombiano con honguito. ¡No! ¡No! ¡No más! ¡No quiero seguir respirando aire alucinógeno de mala calidad! ¡No! ¡No! ¡No más!
¡No! Máquina, por supuesto. Repite eso. Es necesario que alguien saque un discurso creativo. Está comprometiendo. ¿Crees que a nosotros nos interesa sacar votos? A usted. Porque bueno. Sí, si se presentan a esto, sí. En ese sentido. Pero no vienen a vender. A vender la humana. Bueno, vienen a decir la cosa tal como es. Y eso es como está. Vamos con la máscara, y si se te podía estreitar con la máscara, es un proceso histórico. No importa, pero Pato, ¿qué vamos? Participar de nuestra entrevista. Esta es una situación que no podemos soportar. Bueno, ¿qué quieres que te diga el foro? El foro fue una basura más. No convencimos a nadie. Hoy es mi cumpleaños y voy a apagar una velita. Pero de ahí más rato. No me manden a la guardia pretoriana. Seleccionado italiano.